What does this say about not only you, but Bilford as well? Well, I mean, and I was thinking about the exhibitions that we've seen, you know, doesn't do it to me, you know? If I'm gonna get in the ring and sacrifice my life, let's go all in, you know? And look, I have nothing against Bilford. I will never have anything against, you know, his negative. I do have one thing to tell him, is that he's gonna get some punches in, man. They're gonna hurt. Maybe the next day, on the following day. I mean, but it's gonna be fun. This is what I know. You know, like, I'm getting myself into this. I'm the one that loves this. I love this. So, yeah, let's go. Oscar, cruzáramos un poquito al respecto. ¿Por qué regresar al boxeo? Primeramente por la pasión, por el amor. Extraño mucho el deporte. Es la razón. Yo creo que el hecho que me está dando motivación. El boxeo es mi vida. Es todo, es mi todo. El boxeo me da la motivación para seguir viviendo, para seguir con el sacrificio de ser buena persona, de ser buen padre, de lo que sea. El boxeo me da todo. Es mi aire que respiro. Digo, suena ridículo, pero es la verdad. ¿Has pensado en la familia, en los hijos? Es un poquito peligroso, ¿no? 47 años. No, 48. Pero sí, es peligroso, sí, es difícil, sí. No es una decisión fácil, pero la verdad que me siento como 20. Y he estado entrenando inteligentemente, con muchas ganas, pero la razón. La diferencia es que lo estoy haciendo por mí mismo. Esto, obviamente por mis hijos, pero por mí mismo. Quiero yo hacer algo por mí mismo, porque yo siempre peleé por el mundo. Yo siempre he estado peleando para la gloria de la gente, del público, de esto.